Es una experiencia única, maravillosa, increíble. De mucha adrenalina, pero que vale cada segundo. Vamos a ver alrededor de 25 tiburones gato. Son 3 limones. Y me parece que son 6 dos negras y 6 dos blancas. Ya con todo listo, vamos adentro para disfrutar de esta aventura. Es un privilegio ser parte de este hábitat por al menos unos minutos. El agua es una pregunta muy común. ¿De dónde tenemos el agua? De Veracruz. Tenemos unos puntos de colecta en ciudades estratégicas de Veracruz, obviamente donde hay playas. Una vez adentro vemos cómo limpian la pecera a través de una aspiradora acuática que se lleva todos los sedimentos que se generan día con día. Caminamos entre los tiburones gata y los demás pasan a nuestro alrededor. Nuestra presencia no los perturba. Es hora de alimentar a los peces con lechuga. Aquí albergamos alrededor de 3.500, 4.000 especies. Sí, entre ellos tiburones, como pueden ver. Tenemos aquí principalmente peces que son de consumo humano, ¿no? Que nosotros trabajamos con las comunidades pesqueras. Y bueno, en vez de que esté en un plato o que esté en el mercado, pues bueno, nosotros los traemos también acá para que la gente pueda conocer más sobre estas especies. Ahora es tiempo de alimentar a los tiburones, cuya dieta consiste en darles pez sierra, tilapia, almejas, lonja de calamar, entre otros. Para que se dé una idea, cada tercer día llegan 300 kilogramos de alimento para todo el acuario. Aquí, al hacer un sistema cerrado, sí tenemos que proporcionar ese alimento. Todos los días se alimentan y tenemos un área destinada a preparación de sus dietas. ¿Cómo calculamos esos datos? Porque eso es algo a lo mejor poco, que se considera poco conocido. Ya está reportado, se alimenta el 10% de su peso vivo durante la semana. Los tiburones son los depredadores y reguladores de los océanos. Y cada tiburón tiene su lugar, su estación de alimentación. Las gatas tienen una estación de alimentación bien delimitada. Los tiburones limón también tienen una estación de alimentación. Y los tiburones puntas negras y puntas blancas son un poquito más recios al manejo. Es el mundo marino, un mundo que muchos solo tendrán la oportunidad de conocer a través de centros de conservación como este, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.